Cuando nos quieres de verdad, pero caray, a la hora de pelear, que la aguante su mamá, ni hablar mujer. Qué bonito es el cantar en los labios de un querer cuando sabe enamorar, ni hablar mujer. Qué bonito es el cabón, qué bonita vecindad, qué re chulo es mi papá, ni hablar mujer. Er sabe vacilón si los bates son de ley, pero si sí sale un rajón, ni hablar mujer. Nací pelado, sí señor, pero me gusta que caray. Y vamos ahí, no le saque valedor, si le saca sale peor, ni hablar mujer. Si se tiene que chambear y sacar para comer, no hay que hacerse de rogar, ni hablar mujer. Yo soy más chula que tú, pero más chocha que yo. Regacha, no la dos. Panadero Lucifer, lo barato de tu pan emociona al corazón. Eso es canción. El lechero lleva ya sus botellas a entregar. No se vaya a resbalar. ¡Ah! ¡Se resbaló! ¡Ay, qué rechula es la mujer cuando nos quiere de verdad! Pero caray, a la hora de pelear, que la aguante su mamá. ¡Qué hablar, mujer! Esa muchachita, aquí tiene los de los hilachos que me lavaste. Gracias. ¿Quieres tener la naranja? No me la cambie. Ya sabe que no me gusta que ande lavando ajeno.
papá, si nomás fue una docena. Pues aunque hubiera sido un pañuelo, la gente luego habla. Van a creer que no la puedo mantener. Bueno, bueno, no te pongas fufurufo. No me digas fufurufo. Bueno, popofón. Bueno, ya, chántese la charola. Bueno, murió. Murió. ¡Guayaba! Señora, a cumplir con las labores propias de su sexo. Señora, señora, al hogar. ¿A hogar? ¿Hogar qué? Hogar la cena. ¿Lo echamos un neutle? Mira nomás qué mueblinario tan padre. Esos muebles son como para una novia que valga la pena, ¿no? Pues ándale, mándale a hacer uno a tu chamaca. No, la guayaba tiene con su buen petate para rugir. Sí. Oye, Topillos, cómpraselo toda la tostada, ¿no? Ya, ese me cae de la cama, si apenas le estoy enseñando a rugir en casa y la tengo que amarrar porque le vienen convulsiones. ¡Voy! Bueno, están sus palitos juntos. Oye, chachita, ¿cuánto nos vas a dar eso? ¿Te gusta pan 30? ¿30? ¿Turito? ¿Qué vas? Quiero un 30 por ese palito. Ni modo, viejo. Ella es la administradora. Ella lava la ropa y ella plancha. Ella nos cobra un 30 y nosotros azotamos. ¡Por güeyes! Bueno, vámonos. Ahorita regresando, nomás vamos a vaciar la barcina y luego venimos por eso. No nos dilatamos. Ándele, ándele. Con el Fermi. Está bueno. Ándele, mi tamene. ¿Qué traes? No quise entrar, Torito, porque la chachita es recelosa y si se da cuenta que te ando sirviendo de Alcacelser, se amuina. ¿Alcacelser por qué? Me dijo mi hermana que te dijera que te hablaba una de tus chamacas por teléfono. ¿A mí? Pues ella me dijo, llámate ahí al don Juan Tenorio, ese es de la carpintería, y dile que le hable una de sus chamacas. Voy, Juan Tenorio. No me ande diciendo así, porque le voy a quebrar las muelas, escuincle. Mira, 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 muy sufrosa. Oye, Torito, me habías de emprestar tu chupamirto para conquistar a las viejas. Toma tu chupamirto. ¿Qué más quieren? Y nos sirve otros dos amargos días. No, sir. ¿Qué pasó? Que nos sirvan cuatro días dos para que rinda más. Mira, guayaba. Cuando yo pido una cosa, no me contradiga. ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Tres días dos? Sí. Bueno. Pues que nos sirvan cuatro y a tres. La cuantita es para garantía. Bueno, ¿que me hablan por teléfono? Sí. ¿Y no me andes diciendo Juan Tenorio, escuincle? ¡Ay, qué carácter! Bueno. Órale, que le hablan allá. Gracias. Sí, señorita. Ah, Yolanda. Yolanda. Nada, tengo que hablar contigo. Pues piensa lo que quieras, me tienes sin cuidado. Ni modo, tú lo que hiciste. ¿Por qué no buscas a tu marido y se lo dices? ¿Mi marido? No seas valiente. Sí, por teléfono es muy fácil decir muchas cosas. Bueno, Yolanda, tú ya me conoces. Pues aunque no te parezca, total, vamos al demonio. Ese apuro y Torito, ya estaba flojo. Voy a traer un poco de yeso para colocarlo. Ah. ¿Sí? Ya se me olvidaba. Oh, no es nada. Ya sabe usted que aquí vive y no paga renta. Pues muchas gracias. Ah, oiga, Torito. No se le olvide la cruz que le encargué. No tenga cuidado, chula. Yolanda. Sí. Ya con esta le conozco como 10. Voy, pues que se traen esos locos. Dice que si lo quiere mucho.
Retearto. Anoche lo soñó. Él también. Cuéntame cómo. No te lo puedo decir. Que le cante una canción. Ahí te va. Ahí te va. Pues que venga. Ahí te va. Pues que venga. Ni hablar. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal. Ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Ahora no pegue. Mira nomás lo que hizo por estar chicoleando con el raspatablas. Ya tiró los huevos al suelo y está viendo los cascarones. Mire, no me la tobe así porque voy a romperle los hijotes. Me meto porque sus tarugadas nos están perjudicando a todos. Ahora, ¿con qué compramos más huevos? No los regalan. Pues ya, yo los compro total. Hija, no le contestes así a tu papá. Es mi padrastro. Respétalo. Que no se meta conmigo. ¿Cómo que no me meta? Usted sabe que el representante en casa bueno, que llega... Bueno, mamá, yo me voy al mandado. No quiero estar peleando con marihuana. Hijita, por Dios. Marihuana, soy feliz. Ahora vas a ver. Si son marihuana, ¿qué le importa? Uno tiene sus vicios por necesidad. Cálmate. ¿Para qué se lo refriegan uno en la cara? ¿Qué hubo, mi torito? ¿Qué hay? Bien. Ahora sí te levantaste re temprano, ¿no? Pues ni me ha costado. Uy, trabaja rete harto. Bueno, con permiso. Ah, ¿me corres? Está suave. Eso se saca uno por andar de resbalosa. No es que te corra, pero pues... Ah, ¿tienes miedo que te peguen? Es por la niña. Yo nada pierdo con hablar contigo. Soy hombre. Qué bonita medallita. ¿No me la regalas? Ni a ti ni a nadie. Es un regalo de mi madre. ¡Órale, ya me la zapaste! Ay, qué pena. Te la voy a poner. Ay, no se puede. No se puede. Ahora ya, estés y sosiega. No se puede. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Bueno, ya estuvo suave, Quintla. Pase usted. ¿Qué? ¿Dónde está el yeso que te encargué? Encima del banco, ¿que no lo ves? Ahora, ¿tú qué traes? Responda, ¿qué se trae? ¿De qué tiene? ¿Qué no le estoy hablando? Nada. Es que me dio mucho miedo a ver que te estaba abrazando la que se levanta tarde. Pues respóndame cuando le hable. Ya me hizo hacer una tarugada.
Y no me estaba abrazando, me estaba poniendo la medalla, ¿me oye? Pero yo vi que te estaba abrazando. Pues vio mal. Se estaba mordiendo las orejotas. Bueno, ya, total, murió. Murió. ¿Qué hubo, mana? Vienes de la carpintería, ¿verdad? Sí. Asomé a ver si estabas. Pues si sabes que al Torito no le gusta que me junte contigo. Ah, te afrentas de ser mi amiga. No me afrento, pero pues... Se volvió a golpear el marihuano. Lo que debías de hacer es largarte de esa casa. Mira, ese es el licenciado Montes. Sí, sí se ha vuelto mi sombra. Tiene más lana que un bandido. Ándale, que se me hace que le vuelan el mandado al Torito, mano. Cuando menos lo hacen, güey. Así son ellas. No, no puedo irme de la casa. No quiero dejar sola a mamá con ese hombre. Si estando yo aquí a cada rato le pone su zapatería, me largo y me la mata. ¿Qué le habrá visto tu mamá al grifo ese? El amor, mana. Está re bien enamorada del viejo ese. Bueno, pero la empelotada es ella, ¿no tú? Yo también. Voy. ¿A poco tú también estás enamorada de tu padrastro? Lagarto. Pero yo amo al Torito. Te vas a molar. No digas que soy chiva. Pero yo lo que estoy platicando con una vieja que tiene un lunarcito aquí. Si no sabes en la que te vas a meter. Fíjate, vas a tener que lidiar con la paralítica esa. Ay, ya que ha de ser la tosa la vieja. Con amor nada se siente, mana. Bueno, entra tú primero para que no nos liquen juntas. Ay, sí. No vais a pervertir. Una limosna, por el amor de Dios. Hoy no tengo, señorita. Así es usted, señorita. Gracias de todas maneras. Chachita. Voy. Oye, no te quisiera dar la molestia, pero ya toca la renta. Aguánteme tantito. El de los pesos está muy pobre. Y la de los centavos, ni hablar, está peor. No, no alcanza. Ay, doña Merencianita, nomás me faltan 3 varos. Pero la que se levanta tarde me dijo que quiere que le lave la ropa. En cuanto azote con la lana, le llevo el resto. Ah, bueno, chachita. Nomás no le diga nada a mi papá. Chance la charola. Ya lo sé, hijita, ya lo sé. ¿Qué dice mi hermana? Que no se te olvide su cruz. Chachita. ¡Yo va! ¿Dónde quedaron los jirones de 1:30? ¿Los de la cruz? Sí, como mañana es Día de Muertos, la tenemos que llevar al panteón. Dile a tu hermana que no se apure. Simón, oyes, iban a dar en el teatro a tu tocayo. ¿Cuál tocayo? Voy, don Juan Tenorio. Fui, Cleste. Oye, ¿ya qué horas vamos a ir nosotros a visitar la tumba de mi mamá? No, no voy a poder ir contigo. ¿Cómo vamos a dejar sola a la jefa? ¿Entonces le digo a la Celia que me acompañe? Bueno, a ver si tiene tiempo. Ahora sí le voy a llevar hartas flores. Tengo unos 50. Está bueno. Las rosas son las que más le gustaban, ¿verdad? Uh-huh. Oye, papacito, cuéntame cómo era mi mamá. Ya te lo he dicho muchas veces. Pero me gusta oír que me platiques de ella. ¿Cómo tenía los ojos? Como los tuyos. Su mirada era límpida, bondadosa, con harta dulzura. ¿Y tenía el pelo así como yo? Uh-huh. Hubiera sido su adoración, pero pues no tuvo tiempo de conocerte. Era una santa mujer. Tú la debes haber querido, tía Peo, ¿verdad? Con todo el alma. Oye, papá, ¿por qué se mueren las mamás después? Es lo que digo yo, ¿por qué se mueren?
verla ni en retrato. Pues nunca le gustó retratarse. Pero no te pongas triste, papá. ¿No dices que ella nos está cuidando desde el cielo? ¿No dices que cada cosa que hay aquí te la recuerda? Pues es como si viviera. Hay veces que siento como si andara junto a mí. Y papá, pasa que nunca vas a traer a ninguna mujer aquí en el lugar de mi mamá. ¿Qué ocurrencias tiene, chachita? ¿Qué cosas pasan, madre? Pero tú sabes que yo nunca he sabido perdonar. ¿Qué hago, chachita? ¿Qué traes, chachita? Mañana es día de muertos, camellito. Pero no te pongas así. Si el buen Dios se la quiso llevar a los santos cielos, solo él sabe por qué lo hizo. Y no hay que alebrestarse, porque ella se está licando desde la gloria. Y si ve que sufres, pues ella también se pone triste. Tengo muchas ganas de chillar, cabello. Pues chille. Dichosos los ojos que pueden chillar, porque cuando se tiene seco el llanto, se quema el corazón. Llore hasta que se deshogue. Pero no tiene lágrimas de desesperación ni de locura. Llore, porque este es un valle de lágrimas. Llore porque su tristeza es llanto. Y Diosito dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Déjame esconderme. No me vaya a ver mi padrastro y se arma la gorda. ¿Qué viene a darme mi buen besote? Vengo a reclamarle que no sea pispireto. Ya me contaron que estuvo hablando por teléfono con una tal Yolanda. ¿Quién es esa? Mira, si de veras me quieres, no hagas caso de chismes. Tan chula mi chorreada. Órale, no me vaya a besar. No, hombre, ni quien piense en eso, qué barbaridad. Ven acá. Aguánteme tantito. Ahorita vengo. ¿Dónde está? Allá en la esquina. Está bueno, toma. Gracias, mano. Ahorita vuelvo. Me hablan por un asunto. ¿Qué está haciendo aquí en la casa de este raspatablas? Pinches estudiar. Voy porque quiero, no porque usted me lo mande. Toda la maldecida esta. Pepe. ¿Y ahora qué quieres? No me trates así, ya estoy cansada. Todos me maltratan. Pues si a todos has engañado. Tú sabes que no. Yo no sé nada. Y has de buscar al güey ese de tu marido. A ti puedo pedirte perdón, pero a ese infeliz. Bueno, ¿y eso era todo? No. Quería decirte. Murió. Pepe. Te digo que murió, nos vimos. Voy a hacer una tontería. Mira, ya no haga más tarugadas. Ya estuvo suave. Te vas a arrepentir. Pepe. No hay amor tan amoroso como el amor de los enamorados. Me lo figuraba romántica de porra. Usted no va a entender hasta que no le rompe el hocico. Nos lo rompemos. Cállese, no me retobé. No es tiempo de que trabaje. ¿Qué se cree que la vamos a estar manteniendo? Usted no me mantiene. Cállese de una vez porque le voy a rear unas patadas. Por favor, Celia, cállate. Pepe, el toro. Ese. Ese es mi cuatito.
No digas que seamos chivas, manito. Pero ahora en la mañana, cuando veníamos del mercado de la Merced, que fuimos a dejar unas canastas, a la hora que pasamos frente al puesto de Doña Chona, ¿no? ¿Se lo digo? Díseselo. Bueno, ahora en la mañana ya viste que fuimos con las canastas, ¿verdad? Veníamos del mercado de la Merced y allí... Mejor no se lo digo, mano. Ya estuvo suave. Ya me hicieron hacer una tarugada. ¡Ahora me lo dicen! Bueno, díseselo, mano, díseselo. Bueno, fíjate, manito, que por ahí anda un vato echándole ojos a la Celia. Y eso no es lo peor, mano. Fíjate que trae un Lincos a todo Mecate, mano. ¿Y ella le hizo jalón? A él no, pero a Lincos sí le echó su ojito, mano. Sí, ellas son como el alma de Judas y por eso... ¡Ahí va, mano! ¡Ese es, mano! ¿Qué se le ofrecía? ¿Se le perdió algo? Ando buscando un carpintero. ¿Usted es? Yo soy Pepe el Toro. Yo soy el licenciado Montes. Me lo recomendaron como muy bueno para el trabajo de talla. Quiero hacer una cantinita a mi casa. ¿Puede venir a verme mañana a mi oficina? Esta es mi dirección. Está bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Macho, si esta ya no es vida, todo se vuelve en pleitos y dificultades. Si es un relajo. Pues yo en tu lugar cortaba al toro. Ya parece que yo me caso con un viudo y luego viene la difunta a espantarme. Y luego, si ella lo quería, más seguro es que se te aparezca la muerta. Cállate, que ahí viene Chachita. Ahí está su ropa. Muchas gracias, Chachita. ¿Podemos hablar a solas, romántica? Bueno, Celia, nos vimos. A mí no me gusta oír idioteces. Oye, manita, quisiera que me acompañaras mañana al panteón a llevarle flores a mi mamá. ¿Al panteón? No. No tengo tiempo. Tengo que ir a mi clase de taquigrafía. No soy un día que faltes, ¿qué más da? No. Bueno, la mera verdad es que a mí no me gustan los panteones. Está suave. Yo creía que éramos amigos. Lo somos, pero... Ni hablar, mujer. Traes pistola. Total, murió. Bueno, no digas que me chiveo. Muchas gracias. Además que como me lo contaron, lo cuento yo. ¿Qué pasa? ¿Qué? El toro mató a la mamá de Chachita y se murió todita. No, yo como murió del golpe que le dio. ¿Tú lo viste? No. Pero cuando se muere, manita, se muere un solo golpe, pero más así. ¿What? Oye, manita, ¿qué pasa? Mira, yo creo que la vida de Pepe el Toro es mucho, pero mucho muy oscura. ¿Tú crees? Hombre, claro que sí. Y nada de fin sería que le hubiera dado su matarilla a la pobre señora. ¿Y ya me lo he pensado? Matan también a la niña. Si sí, es un loco, loco, pero... ¡Habladora! Mi mamá sí era una santa mujer. Murió cuando yo nací. Mi papá la quería mucho. ¿Lo oyen, malditas? ¡Lenguas de culebra! Sospecho que mi tío es la pata. Pero no se pone... Mira, Chichita, no le hagas caso a la tostada. Es muy hocicona. Además, no quise su juicio. Ya ves, yo no se lo estaba diciendo. Tu mamá era una santa. Una santa, tu mamá. La arreglé, manita. Pero la mera verdad, si a mí Pepe me pidiera matrimonio... ¿Regresas a creer? Yo... ¿Estás loco, mano? Bueno, tú dices, ¿cuántas? ¿Qué vas a hacer? Ponchamos el penúltimo farolazo. No. Ah, ya se me puede hacer poner pedo. Que yo no voy. Pero no se me ponga así, nada. ¿Por qué no va? Sí, cuidado, ¿eh? ¿Por qué no va? Porque cuando me macho... ¿Me macho? ¡Sí, se macha! ¡Fuera machada! Y yo me lleva el demonio de coraje de tener que estar soportando a borrachos. Ahora sí voy.
beber el toro? No, nunca me ha gustado. ¿Ya? ¿Y así? ¡Así, sí, así! ¡No te pongas así! ¡Se lo digo a estos niños! ¡Para que no les suba más! ¡Pásalo el penúltimo! ¡Pásalo el penúltimo! ¡Pásalo el penúltimo! Elvira, que está enterrada aquí. No, aquí está mi madre. No, hijita, mira. ¿Por qué mi mamá no está enterrada allí? Tú me has engañado. Te has de ver equivocado. Llévame a donde está enterrada. Hoy no, hija. Te llevaré otro día. ¿No quieres que le lleve flores? Mamacita linda. Ya te dije que te llevaré otro día. Habrán ido a otra tumba. No, Pepe. Hay algo que tú no quieres decirnos. Esa no es la tumba de la madre de Chachita, ¿verdad? No. Entonces, ¿dónde está enterrada? No te lo puedo decir. ¿Lo ves? No te atreves. No te atreves, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué ibas a decir, Celia? ¡Suéltame! ¿Qué ibas a decir, Celia? ¿Qué estás pensando? Que a lo mejor es cierto lo que dice la gente. Que con la madre de Chachita sucedió algo espantoso. Que tú la mataste. Dime que no es cierto. Que esas cosas espantosas que estoy pensando no son verdad. Yo te quiero tanto, Pepe. Tenga confianza, Chorriana. No se lo puedo decir. Pero tenga confianza en mí, por favor. Es que te quiero tanto, Torito. Ni la mitad de lo que yo la quiero. Me han contado tantas cosas de ti. Ándale, ya déjese de cosas. A ver, esos ojitos. ¿No le da vergüenza? Tan grandota y chillando. Ándale, deme mi buen besote, mi chorriana. Y tú eres mi amiga. Maldita. Amiga. Vete. Y yo que te defendía. Y yo que decía que eras el papá más bueno del mundo. No tienes alma, ni respeto, ni cariño. Eres malo. Chachita, hija. No quiero ser tu hija. ¿No me dijiste que nadie iba a venir a enmugrar la casa de mi madre? Así respeta tu sagrada memoria. Así y en este día. Así respetas lo que ella vale. Chachita, no hables así. Sí. Te mandaste a rezar 3 años a una tumba que no es la de mi madre. ¿Qué hiciste de ella? ¿Qué hiciste de mi mamacita linda? No me dices. Mejor que haya muerto para no ver estas cosas que veo yo. Quisiera ser grande para hacerte sufrir y hacer cosas malas que te dolieran. Yo, que
cada centavo que juntaba lo guardaba para ti. Fuera si te viera muriéndote, no me importaba. Porque ahora sí creo lo que dice la gente, que tú mataste a mi mamá. Chachita. Que tú fuiste el que la mató. Hija. Sí, tú la mataste. ¡Cállate! ¡Tú la mataste! ¡Cállate! ¡Tú la mataste! Charros, van a despertar a todo el vecindario, hombre, no hay que ser. Yo, Barraza. Yo, Barraza. Aquí estamos ya para darle las buenas mañanitas a la chachita. Ya estamos todos. Caray, cuates. Yo ni quisiera. ¿Por qué? Pues han pasado una de tarugadas. Ya. Ya no sé si darle las mañanitas o dejar que descanse la chamaca. No, no. No, manita, tú no sabes con qué ilusoria sensibilidad, esperanza y fe espera la chamaca este día. Fíjate que le ha prometido mandas a toda la corte celestial para que no falle. Oye, Tareto, ¿cómo anda tu casa? Pues si ustedes me ayudan, a ver qué sale. Sí, bueno, bueno. Vamos a entrar por la vecindad. Oye, manito. ¿Por qué mejor no entras por aquí y nos abres por allá para economizar 10? Claro. ¿Para qué quieres que nos trague la portera? Bueno. Hay que tocar. Oye, mano, ¿qué te pasó en la baixa? Nada. Me pegué con el martillo. Es que con el martillo. ¿Te pegarías con un mazo, no? ¿De a poco eres zurdo? Bueno, ya estuvo suave, total. Ya murió. Bueno, ¿qué pasó? ¿Un repertorio de música o qué cosa? No, tampoco tenemos cara de rateros. De rateros no, chiquito. De asesinos. Oh. Vamos a darle mañanitas a mi hija, vecino. Ah, bueno. Buenos días. De atrás pagan. 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 De atrás pagan.
Buenos días, Merecianita, y nos la apunta. Ahora, Topillo, ¿cuándo no? ¿Ya estás aquí? Buenas noches. Ándale, ándale, ándale. Lárgate si no quieres que te remita a la delegación. No. Estoy esperando. Esperando. Esperando, esperando. No me pongas esa cara de enamorada. Enamorada. Bueno, ya estuvo bien. Lo que debes hacer es ir a acostarte para dormir la mona. No. Si no te remito yo, viene la patrulla, te carga y hasta me comprometes. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale, ándale. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Levántate ya, chachita, mira que ya amaneció. Levántate, hijita mía, verás tu calle regada con lágrimas de mis ojos que lloré esta madrugada. Tanto cantar y cantar, ya nos duele la garganta, porque aquí nos sabe estar, esta agüita que anda al azar. Ya vino si no has de salir, para no estarnos esperando, nos hemos tinajas de agua, para estarnos serenando. Muchas gracias, palomilla, solo tengo un corazón. Pero aunque seamos muy probes, les ofrezco mi canción. Chachita, la niña más buena que este mundo ha conocido. Qué lindo es mi jefecito, nadie le da un parecido. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Venga, Chachita! Hijita querida, en nombre de tu santa jefecita que está en los cielos y en nombre mío recibe esto. ¡Que viva la vida! ¡Viva! Suave, suave. Bien, ojalá y que la suerte nos cambie para que sí la tenga llena de centavos y tenga todo lo que merece. Ay, sí le va a caber mucha lana a lo macho. ¿Te gusta? ¡Es padre! ¿Ya quieres decirte que ni siquiera te vi? Eres mañoso. Oye, chachita, ¿y nos ha dicho qué le pasó en la buchaca? Me pegué con un martillo. ¿Con el mismo martillo? Hay epidemia, ¿verdad? Pruebe, señora. Está paranquirítica. Paralítica. Paranquirítica. Creo que camina. Pero habla. No habla. Pero ve. Ni ve tampoco.
cállese un momento. Señora. Señora. ¡Bueno! ¿Con quién hablo? Está descompuesto. No, está ocupado. Ah. Esos teléfonos no sirven. Dice el hecho que más vale tarde que nunca. Ustedes me perdonan, pero pues hasta ahorita me lo entregaron en la panadería. Chachita, tú me vas a perdonar la dedicatoria, pero va con todo mi corazón. Muchas gracias, camellito. ¿Por qué, chachita? No, haberse traído uno para cada uno, joder. ¡No, no, no! Pues ¿a poco tengo harta lana? Toma, chachita. Qué lindo huele. ¿Verdad? A pambazo caliente. ¡Ey, familia! Ya llegamos. Dijimos que íbamos a conseguir y ya conseguimos. ¡Cállese! ¡Ya nos callamos! ¡Que se callen, oye! Bueno, pues murió. En ese día tan hermoso, el santo de la criatura, yo fui con ese apestoso a conseguir la pastura. Oye, ¿qué no han venido a dar por acá la guayaba y la tostada? Allá están con la señora. ¿Pero cómo las dejan entrar para adentro? ¿Por qué? Se le van a caer encima como la otra vez. ¿No ves que están malas del cerebro? ¿Por qué se cayeron de chiquitas? No, se cayeron de borrachas. Pues sí, eso estaba normal. ¡Ya! ¡No! ¿Dar una paseadita? No, paseadita no. De plano, un solito. Un solito. ¡Ah, que la sonaja! ¿Pues qué está haciendo este par de colas? ¿Vamos a dar una paseadita? ¡Una patadita! ¡Vámonos! ¡Una ayudadita! ¡Ándele, ándele, vamos para afuera! ¡No la pares porque la pandeas! ¡Ándele! Muchas felicidades, chachita. Te traje esto. No necesito nada. Chachita. ¿Tú me lo mandas? Sí. Ni hablar, mujer, traes pistola. ¡Miren, aquí está el buen vino de misa! De misa, güey, como de misa. Pepe. Yolanda. ¿Qué andas haciendo? Quería decir... ¡Cállate! Vente para acá. Quería decirte que me voy. Vengo a despedirme. Ya no te vuelvo a molestar. ¿Te vas de México? Otro litro. No te enojes. ¿No te da vergüenza andar en esas trazas? Me da una vergüenza bruta. Perdóname, José. La noche traté de ahogarme, de embrutecerme en vino, de aturdirme con música. Pero no pude. José, me está matando esa frialdad de hielo de tus desprecios. Siempre el desprecio. No lo merezco. Pues no, que te ibas a ir de México. Me voy a ir de la vida. Al cabo que a nadie le importa. Dime adiós. ¿Qué idiotez estás pensando? No seas ingrata, chamaca. Yo te quiero bien. Si eres mi mejor amiga. Ah, amiga. A una amiga no se le hace lo que tú me haces a mí. Tú no quieres entender que mi jefe es lo único que tengo en la vida. Por mucho amor que le tengas, no puedes quererlo como yo. Tú no tienes derecho a quererlo. Yo sí, porque él es mi papá. Deja que nos casemos, él y yo. Te cuidaré con cariño de amiga, de hermana, con cariño de madre. No me hagas rir. Juntas tú y yo veríamos por tu abuelita enferma. Juntas lucharíamos. Dame un rinconcito en tu casa, chachita. A cuidar de Pepe. A ver por él. No. Si el único orgullo que tengo es cuidar de él, ¿por qué me quieren robar lo que es mío? Tú sufres con tu padrastro, ¿verdad? Mucho. ¿Y quieres para mí una madrastra? ¿Y así dices que eres mi amiga? Yo no sería igual. No, eso dices. Y son de decir todas las madrastras y todos los padrastros. Entonces lo que pasa es que tienes miedo de sufrir y quieres fastidiarnos a Pepe, a mí y a la pobre paralítica. Lo que quiero es que mujeres como tú no se anden resbalando a mi papá. No se anden metiendo entre ceja y ceja. Mujeres como tú sin dignidad. Que traen asoleado a mi pobre jefe queriéndome dejar sin él. Porque si él quisiera, si él alguna vez pensara en otra para ocupar el sagrado lugar de mi madre, si él me lo dijera por su boca, entonces ni hablar. Ese día me largaba yo para donde fuera, porque yo no puedo ver que ninguna venga a lograr la casa de mi madrecita muerta.
Pero mientras él no me diga nada, a cualquiera que se le resbale la caseteo y la mato. Aunque me manden a tribunal de menores. Yo digo bien, si te vuelvo a ver con él, man, que estés grandota. Man, si me vuelves a ver, no haces nada. Ni tú ni nadie. Al toro yo lo quiero. Cuando una mujer como yo quiere a un macho, es una escuincla idiota la que se lo va a quitar. Conte que vine a rogarte, a hablarte como amiga, a hacerte ver la verdad. La verdad. Pero tú qué vas a entender. Yo ahora mismo voy a hacer que Pepe te lo diga. Sí, yo te quiero mucho, Pepe. No hay derecho, no es justo lo que haces conmigo, Pepe, no. Ya no es posible. Sigue tu camino y no te metas en mi vida. Me lleva el tren, ya nos vieron. A mí que me importa, lo que quieres que me perdone. Sí, te perdono, pero espérame aquí. Espérame. ¿Quién es esa? No puedes saberlo. ¿Por qué la defiendes? ¿Quién es? Te creí bajo y ruin, pero eres peor que eso. Ni el cumpleaños de tu hija respetas. Chachita, ve y atiende la palomilla. ¡Que se vayan, oye! Tuviste miedo de que te oyera tu hija, pero te vio que es peor. Eres un cínico. Y en tu propia casa. Y yo defendiéndote, peleando tu cariño, que es basura. ¿Pero qué se podía esperar de ti? Por ti le he aguantado a mi padrastro golpes, insultos, malos tratos. La gente me venía con chismes, me decían que andabas con otras viejas. Yo no quise oírlos porque te creía bueno. Quería que fueras bueno. Pero... Celia, no hables así, porque puedes arrepentirte. Arrepentir estoy, pero de haberte querido. Ahora no puedes negarme nada porque tienes encerrada a esa mujer. Pero entre ella y yo no hay nada. No hay nada. Por eso tienes pintada su bocota de ella en tu cara. No necesitas decirme quién es ella. Ya sé que es una cualquiera. ¡Cállate, Celia! ¿Ya ves? ¿Por qué la defiendes? ¿Por qué no quieres que vaya y la cachetee? Celia, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Si te lo digo, todo se acaba entre nosotros. ¡Que se acabe! ¿Pero quién es? ¿Quién es esa cualquiera? ¿Esa cualquiera? Es mi hermana. ¿Y ahora qué? ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. La culpable de que mi madre esté paralítica. Pero te interesaba saberlo, ¿verdad? No podía respetar una cosa que guardaba yo aquí dentro porque me quemaba el alma. Pepe. Te pedí que tuvieras confianza. ¡Ahora lárgate! Perdóname, Pepe. ¡Que te largues! ¿Qué manda decir el licenciado Montes? Casi siempre vas o no. Pues esta, no se mande conmigo todavía su chico. Se abre la acción. Pido la palabra, compañera. Concedida, compañera. Moción de orden. ¡Es orden, compañera! ¡No vaya a agotar los asuntos! Se agotaron, compañera. No queda ni una gota. Ya lo vi, ¿no? Óigame, ¿qué gota? ¿Por eso se emborrachó? ¿Quién? Usted. ¿Se me nota? ¡Se le nota! ¡Se le nota! ¿Cómo serás toxicona, por Dios? ¿Qué me dijo? ¡Hocicona! ¿Me dijo hocicona? Llora, ¿por qué se ríe? ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Lobo! ¿Pues qué pasó con la botella grande? ¡Esa se la llevó la guayaba! No, esa fue la tostada, que es más liada. ¡Silencio! ¡Nadie se mueva! Estos son, señora. ¡Señora! ¡Bandido! ¡Señora, señora! ¡Un momento! ¡Estas cosas no se arreglan así! ¡Vamos a ver qué ha pasado aquí! ¡Mire, señor cartero! ¡No soy cartero, señor! ¡Bueno, profesor! ¡Tampoco soy profesor! ¡Bueno, por lo que sea! ¡Mire, la señora esta me dijo, córrale con esa canasta que es para una fiesta! ¡Y yo corrí lo más que pude! ¡No más que mi compás es un poco grande!
Luego volteándose, ya la habíamos perdido de vista, señor policía. Ya la habíamos perdido de vista. Y como dijo que la lleváramos para una fiesta, porque es para fiesta de 15 años, yo dije, pues si es para fiesta, debe ser para la fiesta de Yayita. Y total, la trajimos para acá. Pero total, ahí está su porquería. ¡Rápido, señor! ¡Órale! ¿Y cuánto va a necesitar usted? ¿Los 400 pesos? Lo de la madera, sí, señor. Y para mí, pues hay nomás de 1025 que necesito para medicinas. Señorita, mi chequera, por favor. Si me va a dar en cheque, prefiero el laca. ¿Por qué? Porque pues es una de dificultades. Como lo ven a uno pobre, no hay quien dé la firma de desconocimiento. ¿Y por qué ir a violentarme y hacer una tarugada? Tiene usted razón. Bueno, basta ya. Lo que pasa es que todos ustedes son cargadores sinvergüenzas. No, jefe, nosotros no somos cargadores. Ay. Tampoco ofenda, jefe. Nosotros somos los cuatro del trío Cantarrecio. Seguro, mi jefe. Ah, del trío Cantarrecio, sí. Precisamente los andábamos buscando... Porque ustedes tienen una cuenta pendiente con la policía. No, señor. El otro día agarraron una guitarraza a unos compañeros nuestros. Un momento de ofuscación, ¿sí? Mi jefe. Sí, pues para que no ande con ofuscaciones, me van a acompañar. Una cancioncita, mi jefe. No, qué cancioncita, ni qué cancioncita, no se haga payaso. Me van a acompañar a la delegación. Ahora, hilo. Con cuidado, que tengo esquinas. Yo no estudié, hermano. ¿Ves las amistades de tu galán? Lo siento es que no lo hayan apañado él también. Está fácil. Todavía no hay quien le ponga la mano encima al torito. Que no nos metan a la cárcel, divino preso. Santa Rita de Casi, abogada de los imposibles, ayúdalos, por favor. Ay, San Nicolásito de Bari. Ay, no, tú eres para las loterías. Ay, San Dimas, el buen ladrón, que no nos metan al bote. Oye, hermano. ¿Qué vas? Ya se llevaron a todos de tu banda. ¿Cuál banda? La policía se cargó a todos los cuates. Los apañó la chuta porque le amarcataron la trama una buena jaña. ¿Cuál trama? Pues la canasta que trajeron con botellas, jabón de comer y esas cosas. Se la habían robado, fíjate. Pobre changos. Toma, guárdate esto con el de los pesos. Son 400 varos por un trabajo. Pero ahora lo que se gane aquí va a servir para sacar a los cuates del bote. Caray. Qué bueno eres, papá. Bueno, voy a traer la inyección esa para la jefa. Ya hice el pedido de la maderería, si la traen les pagas. O no, mejor que me aguarden. Nomás voy a la botica y vuelvo. ¿Y usted qué hace ahí? ¡Tíntese! No se mande, canijo. Mira, abuelita, son 400 varos. Y aquí por lo menos nos quedan 25 para tus inyecciones. Voy a tener que comprar una veladora para cada uno de los santos. ¿Quién sabe quién nos haría el milagrito? Pero el que haya sido estuvo rete suave. Y se lo agradecemos mucho, ¿verdad, abuelita? Bueno... Mientras lavo esta ropa, rézate ahí unos padres nuestros para empezar a dar gracias, ¿eh? ¡Caral, cómo dejan la carpintería sola, no la muelen! ¡Qué hable, señora! ¡De color! Bueno, nos vamos, vimos, ¿eh? Acá está su tronco, chiquito. Para esos que no saben leer. No lo han canonizado, pero con este milagrito se hace santo. ¿Qué obas? ¿Qué está haciendo usted en mi cantón? ¿Que no hay grandototes aguanzote para entrar? ¿Que ya le gustó mi casa de entradero? Pues nada, pues ahí todo está abandonado y sólido. No la muelen. Un día de estos los van a robar. Miren, detrás que se cuelga. ¡Qué suave, mano! Muchas gracias, Pinochito. Bueno, nos vimos
no ande dejando sola la factoría, ¿eh? José, Pepe, Torito. ¿Qué te pasa, mana? Ya no me quiere. Y yo tengo la culpa. ¿Tú tienes la culpa? ¿Y eso? No te lo puedo decir. No necesitas decírmelo. Si así son todos. Apenas consiguen lo que quieren, se olvidan de una. Pero no he conseguido nada. Entonces, ¿quién te entiende, mujer? Bueno, ya me voy a mi clase. Está muy nervioso. Mira nomás, está empapada en sudor. ¿A poco le tiene miedo a la inyección? Ni que fuera la primera vez. Ándale, no sea tontita. Primero Dios se va a aliviar. No se ponga así, mijita. ¿Qué otras veces no te ha dolido? Si quieres que me ponga la mina primero. Ya deje de estar pelando los ojitos. Caray, primera vez que se pone así por una inyección. A lo mejor esta sí le está doliendo, ¿verdad, chiquita? Patrón, aquí está la madera. Ya mero no venían. Pero lleganos, lo prometimos y lo cumplimos. Bueno, aterrícese en la madera y póngala contra la pared. Sí, jefe. Ándele, échete un taquito. ¿De veras, jefe? ¿Verdad, buena? Órale, ¿qué me viene siguiendo? Es que me dijeron que quiere usted trabajo y yo, como soy abogado, necesito de una buena secretaria. Todavía no termino mis estudios. No hace falta. Su amiga Lolo me dijo que es usted muy inteligente. Yo podría darle un buen sueldo. Podría usted vivir mucho mejor. Como vivo, vivo bien. Bueno, si alguna vez necesita usted trabajo, ya sabe que estoy a sus órdenes. Tenga mi tarjeta. Tómela. No le puedo recibir nada. Si nos ve mi novio, se nos arranca. No se crean. No es el león como lo pinta. Adiós. No, muchacha. No hagas eso. El que así te da su nombre no merece que pienses en él. Que te dé su nombre, pero no a escondidas como ladrón. No se lo vaya a decir a Pepe. Levanté esa tarjeta sin pensar, pero yo le juro que... ¿Qué importa? Las mujeres traicionamos alguna vez con el pensamiento. Pero ellos, sin pensarlo, nos traicionan muchas veces. Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí. La hermana de Pepe. No. Fui la hermana de Pepe. Pero hoy él no quiere ni oír hablar de mí. Me quería tanto. Yo era su consentida. Con qué orgullo se paseaba conmigo. Pero cuando supo... Nunca le hagas nada a Pepe el Toro porque él no sabe perdonar. Entonces, lo he perdido para siempre. ¿Qué le hiciste? ¿Quieres decir que entre ese licenciado y tú? No, eso no. Entonces... Todas somos iguales. Aquí está la buena nota. Momento, joven, no muera de ansia. ¿Cuánto es? Son 335 maracas, jefe. Bueno, ahorita vengo. Chachita, dame la lana. Voy, papá. ¿Qué le duele mucho todavía a mi viejita? Dile, ya se va a aliviar, no se apure. Papá, ¿no agarraste tú el dinero? No. ¡Ya, patrón! ¡Momento! Chachita, no hayas escondido ese dinero. Me fundes para toda la vida. Caray, ¿cómo pasas a creer eso? Que por mí no me quieras dar un susto. Me quieres espantar, ¿verdad? Ándale, ya me espantó. Deme la lana. No, papá.
¿Esto es en serio? ¿Qué pasa, jefe? ¡Ya voy, hombre! Chachita, piensa, por favor. Los dejé allí. ¿Los habré dejado con mi abuelita? Madrecita, ¿tú viste quién lo cogió? ¿Tú viste quién lo agarró? ¿Por qué no puedes hablar, Dios mío? Ay, San Ciro, que no aparezcan, San Cirito, que no aparezcan. ¿Cómo que no aparezcan? A San Ciro se le pide al revés, papá. Patrón, se nos hace tarde y tenemos que rendir. Ya voy. Cárguense otra vez la madera. ¿Qué, al camión? Sí, pero no te apures. De todos modos, les voy a dar sus centavos para las aguas. ¿Pues qué no tuvo lana, jefe? No. Yo tengo la culpa, papá. ¿Por qué se me habrá ocurrido ponerlos allí? De nadie es la culpa, hija. Pero si nunca nos había pasado esto. Mamacita, ¿entró alguien? ¿Tú viste quién se llevó el dinero? ¿Fue la portera? ¿Se llevó el dinero la guayaba? ¿Se lo llevó la tostada? Ya está cargado el camión, jefe. ¡Voy! Piensa, por favor, abuelita. Piensa. Venga, muchachos, a sus aguas. Gracias, jefe. A mí ya me cargó la... ¡Vámonos! El Pinocho. Oye, papá, mira el Pinocho. Hasta me fue a avisar que estaba solo en la carpintería. ¿Y por qué anda dejando solo? Pues siempre que voy a lavar dejo solo. Pues mal hecho. Sí, hora después del niño ahogado tapa en el pozo. ¡Qué Torito! No ande dejando solo a la carpintería porque le van a volar la herramienta, ¿eh? Oye, Pinocho, tú y yo siempre hemos sido amigos de ley. Me has demostrado que eres leña. ¿Qué traes, cuate? Devuélveme ese dinero, Pinocho. ¿Cuál dinero? Yo no tengo ningún dinero. ¡No te hagas! ¡Es que te robaste! Yo no me robé nada, mano. Si quieres, te pides lo que tengo para el pasaje para los Estados Unidos. ¿No ves que yo te hubiera robado, cuate? Yo te quiero como si fueras mi hermano, carnal. Yo cuando estabas herido, que nadie quería dar sangre para la transmisión, yo la di. Ya te vendaba llevándolo a sonar por los váguidos. Pero total, si crees que yo te robé, pues mátame. No nomás me ofendas. Perdóname, hermano, pero es que ya me desgracié para toda la vida. ¿Tú sabes lo que son 400 varos? ¿Y de quién era, Torito? El licenciado Montes. Hijo de la vida, y luego ese licenciado, fíjate, cuando yo le entregaba el periódico por suscripción, una vez nomás porque le faltaban los tristes muñequitos, por poco me manda el bote. No sé ni qué hacer, chihuahua. Te propongo un detalle, hermano. ¿Cuál? Llévate para los Estados Unidos con mi tarjeta de bracero. No, y mi jefa, y Chachita. Si no te ofendes, mano, yo veo por ellas. No, yo tengo que pagar ese dinero, aunque pida limosna. Oye, vale, ¿sabes, mano? Ahora que me estoy acordando, conozco una señora que presta dinero a réditos. ¿Vamos a verla? Vamos. ¿400 pesos, no, guapo? Si yo tuviera 20 años menos, no tendría usted que andar pidiendo 400 pesos. Voy, voy. Es un piquito, ¿eh? Un piquito. 400 pesos. Es buena, ¿eh? Sí, la milagrosa. Regalo de mi madre. Milagrosa de 18 quilates. ¿Cuánto quiere por ella? No la vendo. Me la regaló mi madre cuando yo era chamaco. Y por nada del mundo me separaría de ella. Bueno.
Bueno, ya sabe usted cuál es el rédito a que presto yo. No. 40%. ¿Total? No, mensual. 40% mensual. Bueno, está bien, señora. ¿Y sobre qué va a ser la operación para no pelear? Pues yo tengo un tallercito de carpintería. ¿Cuánto valdrá? Pues yo le calculo unos 250 pesos de herramienta, más el crédito. No, no se va a poder. Sin embargo, si usted consigue que algún amigo le firme una letra, por supuesto, alguna persona solvente, ¿verdad? Con que, a ver, a conseguir esa firmita, ¿eh? ¡Ah! Y si dispone de algún tiempecito libre, véngase, que yo tengo un trabajo de carpintería para usted. Ah, pero me considera, ¿eh? Ya ve usted que yo soy una pobre mujer que lucha sola. Señora... Lo siento, la señora será la última que atienda. Estoy muy cansada y ya no tengo dinero. Yo nomás quería preguntarle, señora, si le podía traer esta tarde el prendedor. Ah, ¿no lo trae? La espero en la tarde. ¿Y quién demonios me la va a dar? Una firma. Una firma. Señora, el jefe no está ahí dentro. ¿No está? Pues lo espero. Pero, señora... Perdone, señor. El señor Antonio Morales. ¡Caracoles! ¡Dichosos los ojos! Tantos años sin verlos. Pero es el Pinocho, ¿verdad? Por fin acabaste en periodista. Dejabas de ir muy periódicamente a clases. ¡Qué buena puntada, ¿verdad? Pero no te preocupes. Muchos empezaron por ahí y han acabado en grandes hombres. Tú nomás fuiste un año a la clase, ¿verdad? Sí, por la enfermedad de mi madre me vio obligado a atorarle al trabajo desde muy chamaco. Ayer iba el gorila, el que te traía de porquito en la escuela, y una vez Pepe el Toro se sonó por defenderte, ¿te acuerdas? Sí, no fue una, fueron varias. Siempre te lo agradeceré, Pepito. No te fijes, Toño. ¿Señor Morales? ¿60,000 pesos? ¿Y de qué? La liquidación del arquitecto. Ah, sí. Fue el que construyó mi casa. Dichoso tú que acabaste tu escuela. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué debo el honor de tu visita? Ah, chico, honor. ¿Sabes? Necesito tu firma para que me presten unos fierros. ¿Mi firma? Ándale, no te hagas chicle y sacas un alma del purgatorio. Caramba, yo no sé si ustedes sepan el mecanismo de este negocio, pero mi firma sola no te sirve. Esta es una sociedad anónima y... No te fijes. Ya entiendo. Bueno, de cualquier modo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vamos. Buenos días, Toño. ¿Qué haces aquí? No quieras confundir una aventura con otra cosa. Aquello fue una cuestión de copas y no voy a estar con la monserga de tu presencia aquí todos los días. Está bien, no voy a molestarte más. Toma estos 5 pesos a ver de qué te sirven. Y si vuelves por aquí, doy aviso al hospital de tuberculosis. Señor Morales. A una mujer no se le habla así, desgraciado. ¡No, Pepe, no! ¡No, Pepe! ¡Me ayudan los dos! Bueno, ¿qué? ¿Falta alguno? Porque ya nos vamos. ¿Verdad, Pepe? ¡Pepe! ¡Pepe! Caray, mano, lo que habían dado la changa esa. Nomás el puro cuadro le dejaron a la bicicleta. ¡Cállate! ¡Órale, de que fuera tu hermana! No te aflijas, mano. Vamos a ver a Chencho en el taller mecánico. ¿Qué bolé, Yola? ¿Qué andas haciendo? Me siento muy mala, chorizo. ¿Usted te va a descansar?
¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿A mi casa? ¿Cuál? No, Chorizo. Voy a largarme de México. Ya no aguanto más. ¿Quieres darme un aventoncito a casa de mi hermano? Ya sabes, de Pepe el Toro. Quiero ver a mi madre. Pedirle perdón. Despedirme de ella. Anda, entra. Hoy por ti, mañana por mí. Espérame aquí, no me tardo. Pase usted, señorita. Ahora, ¿qué tanto me sigue? No la vengo siguiendo, señorita. Vine a ver al maestro carpintero. ¿Niña? Soy el licenciado Montes. ¿Ya trajeron mi madera? Sí, pero se la llevaron. ¿Cómo? Se la llevaron porque tenía ñudos. Pero mi papá la fue a escoger personalmente, en persona. ¿Lo ve usted? ¡Cuidado! ¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué no ve que se desmayó? Por aquí, por acá. ¿Qué pasó? Me parece que solo fue un desmayo. Déjenla descansar un poco. Con permiso, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¡Celia! Está muy mala. ¿Y por qué no te la llevas a tu casa? ¡Celia! Déjala reposar un ratito, ya le está pasando el váguido. Pero no me la dejen aquí. Oye, ¿por qué no hablamos al hospital para que vengan por ella? No, eso no. Por allá te entró el amor con fuerza por esta. ¿No estabas allí todita enchilada porque besó a mi papá? Bueno, pues allá tú si te atreves a correrla. Ya me amo. Perdona que no te ayude, yo iba de salida. Pues ahora sí. Oye, ¿por qué no quisiste que habláramos al hospital? Porque es la tía de Chachita. ¿La hermana de Pepe? Sí. ¡Óytelas! ¡Celia! ¡Ya voy! Ni crea que le vale su váguido. Sí, ya sé lo que busca. Ándele, váyase antes de que venga mi jefe. Va a motivar otro disgusto. Está bien, no te enojes. Ándele, píntese, píntese. Dame tantita agua. ¡Órale! A mi abuelita no le venga a contar cuentos. Ella no sabe de estas cosas. Mira, si quiere hacer pantomimas, vaya hacia otro lado. Perdona. Perdona, pero váyase. Ten el agua. Abuelita, no llores. ¿No ve usted? Nomás vine a darle penas a uno, maldita vieja. Ya vino a hacer tirar sus lágrimas a mi abuelita. No llores, viejita. No llores. Sus lágrimas son maldiciones en mi vida. Mire, usted está chiflada. ¿Qué tienen que ver las lágrimas de ella con su vida? Píntese, ya no ha de tardar mi papá. Adiós. Camine, camine. No sea payasa, váyase, ándele. Lárguese a desmayarse a otro lado. A lo que sirven los amigos. Me dan ganas de romperles el alma. Bueno, Pepito, yo me tengo que ir.
Nos estamos vivos. Adiós, mano. ¿Podemos hablar un momento? ¿Hablar de qué? De Laca. ¿Te interesa? Me interesa. Pásale. ¿Cuánto le pidió usted a la chotista? 400 pesos. ¿Y el cuate ese que iba con usted es jalador? Porque podría servirnos de mucho. ¿Servirnos para qué? Usted no pregunte. ¿Es jalador o es chiva? Es muy macho, pero se va a trabajar a los Estados Unidos. Hoy sale en el tren de las 8:20. Pues ni modo. Podemos hablar a lo pelón. A lo macho. ¿Se fijó usted la cantidad de dinero que tenía la vieja esa de allí en el armario? Rollos de a mil, mi viejo. Como para aventar para arriba. ¿Y qué hay con eso? Ella dijo que quería un carpintero, ¿no? Aquí mis cuates y yo nomás esperamos que alguien nos deje entrar. Usted sale como que a comprar algo. Hace como que se le olvida cerrar la puerta. Entonces nosotros entramos. Y hay 5,000 para usted. ¿5,000 pesos? Libres de polvo y paja. No juego. De todas maneras, llantes a la charola. Cuidadito con un chivatazo. Pues si ustedes no se meten en mi vida, como si no hubiera pasado nada. Charlos, ¿qué te paga? Se lo hago en 15 porque necesito esos fierros para comprar una inyección. Es una medicina que le está haciendo harto bien a mi jefecita. Pues había de venderme su medallita. Le doy 40 pesos. Ah, devéndamela y sale de aprietos. No, señora. Bueno, bueno. Le daré los 15 pesos a condición de que me arregle las duelas del otro piso, el antepecho de la ventana y un sillón que está desarmado. Está bien, señora. Ahí le encargo tantito mi herramienta. Nomás voy a comprar clavo para reclavar la duela. Ah, oiga, no se le olvide cerrar bien la puerta del zaguán. Eso es suficiente, señora. ¿Lo oyó usted, señor juez? Desde luego que el cuento infantil que nos relata el acusado no puede convencer a nadie. Un tipo que lo invitó a robar. El acusado no puede señalar su nombre ni decir en dónde se encuentra. ¿Desde cuándo los ladrones se acercan al primero que pasa para convidarlo a robar? Ese hombre de paja, sin embargo, ese terrible ingenuo ladrón, entró a robar. Ah, pero solo asesinó. Consideró más productivo matar que llevarse algo, teniendo la mano cajas de plata y miles de pesos en billetes. ¿O no, señor acusado? Le digo que cuando yo regresé oí ruidos. Ah, había ratones en la casa. No, eran pasos de gente que huían, con toda seguridad que no tuvieron tiempo de agarrar nada. Pero sí de esperar a que usted llegara para comprometerlo. Y le pusieron en la mano usted el formón ensangrentado para acabarlo de perder. ¡Oh, buen talento de asesinos! No, señor licenciado. La señora todavía estaba viva y se quejaba cuando llegué. Por eso le saqué el formón que tenía clavado en la espalda. Señor juez, este no es más que un cobarde ratero que se escuda tras la dignidad de un oficio para cometer los peores crímenes. Para engañar a inocentes personas que le abren las puertas de sus casas, creyéndole un honrado artesano. Que me lo niega a mí que fui otra de sus víctimas. ¿Dónde está mi dinero? Ya le dije que me lo robaron. ¡Ajá! Machetazo a caballo de espadas. Señor juez, es obvio que Pepe el Toro es un vulgar ladrón. ¡Un despreciable asesino! ¡No! ¡Mi papá no es un asesino! ¡Mi papá no es un ladrón! ¡Ladrones son ustedes que me lo quieren quitar sin que le haya hecho nada! ¡Porque mi papá es bueno! ¡Es bueno! ¡Mi papá es bueno! ¿Verdad, papá? ¡Diles que no has hecho nada! ¿Verdad, papá? ¡Tú no has hecho nada! ¡Retiren a la niña! ¡No! ¡Yo quiero estar con mi papá! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero ir con mi papá! ¡Yo no soy un asesino!
¡Yo no la maté! ¡Chachita! ¡Yo no la maté! Mamá, ahora comprendo tu cariño por don Pilar. No me importa que Pepe sea un asesino. No me importa que sea malo. Lo quiero. ¿Qué piensas hacer, hijita? Conozco un licenciado que me ha hecho la ronda y estoy dispuesta a todo con tal de salvar a Pepe. Aquí no hay nada que valga la pena. Ya mis 400 pesos se perdieron. Bueno, me voy. Nos vemos más tarde en la oficina, ¿eh? Despiden al camión, ya está pagado. Está bien, licenciado. Bueno, tú dirás que hacemos el embargo por nuestra cuenta. Pero eso es contra la ley. Y estos analfabetos, ¿qué van a saber de ley, hombre? Bueno, lo hacemos. Muchachos, echen hasta el último trapo al camión, ándenle. Chachita, chachita. Unos changos están vaciando tu cantón. ¿Cómo? Se están llevando todititito. Gracias. ¿Qué están haciendo, señor? Recuperando todo lo que le robó el bandido de tu padre al licenciado Montes. Vamos. Ya saben, muchachos, carguen con todo. Carguen, jefe, sí, patrón. Bueno, pues creo que ya nos llevamos todo, ¿no? Llévate ese bulto. No aterrizamos antes a la señora. ¿Sabes? No, Susilla, no, por favor. Llévense lo que quieran, pero Susilla, no, no, por favor. Susilla, no, 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 está para ti. Venga, por favor, no. ¿Que no oyen? Mejor nos quedamos aquí contigo. Sí, mano. No sean bueyes. Ustedes que pueden salir, pélense. Si tú lo mandas, ni modo, mano. Órale. Vamos a vestirnos. Dirás desvestirnos. Mi viejita. ¿Por qué Diosito nos ha abandonado? Que los pobres no somos también sus hijos. Que solo hay Dios para los ricos. Si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué nos pasan estas cosas? Chachita, quiero que me perdones. Perdóname tú a mí. Ahora sí ya no tengo nada. Ya fundieron a mi jefe por muchos años. No te desesperes. Voy a hablar con mi padrastro para ver si nos deja llevar a tu abuelita a la casa. Ya lo creo. Que la lleve. No se dirá que un hombre honrado niegue el techo de su hogar a una mujer necesitada. Gracias, don Pilar. Vaya, muchacha, ni siquiera eres agradecida. Oh, mis mujeres. ¡Pasa, remesa uno! Ahora igualamos. ¿Dónde vas?
¡Ay, no, no, no! ¡Quieto! ¡No sea todo! ¿Por qué estoy aquí? Soy empleado de gobierno. ¿Cómo? ¿Y cómo estás aquí? Tenía mi sueldito particular. Tenía su sueldito particular. Trabajando solo. Tenía su sueldito particular. Entonces le haces al amor. Uy, ¿cuál amor? ¡O sea, la mordida, güey! ¡Ay, no sean groseros! Son... ¿Qué tos? Hombre, ¿yo qué hago? Ya... ¡La chafa! ¡No, no, piete! ¡La chafa! ¡Ay, está bien, hombre! ¡Ándale! ¡Son re malos ustedes! ¡Pronto! ¡Cállese! ¡Yo soy gente! Sí. ¡Señor, hombre! ¡Quítese el saco! ¡Está bien! ¡Ya no le sirve para nada! ¡Ay! ¡Ándale, vámonos! ¡Hombre! ¡Luis Fernández! ¡Carta! José del Toro, carta. Gracias, mano. Ya mi vida no es vida. Ya nadie me canta. Ya no tengo tus besos. Ya nadie me dice... Juliana. Si yo supiera que me habías perdonado, pero esta duda me está matando. Torito de mi vida, reconozco que yo tuve la culpa, porque fui muy celosa. Pero eso te demuestra lo mucho que te quiero. Iré a visitarte mañana. ¿Verdad que no tendrás alma para despreciarme? Tu chorreada. Celia. Dicen que soy capomiste, que hago iste, soy ratero, que soy ladrón. No lo niego, compañero, pero para ser sincero, fue falta de dinero, faltó educación. En el rico es alegría, es una buena puntada. Aquí de visita. Su suerte chaparra, cuando no sea chico, vale, no se aplica, ni se aflojen, hay que aguantar. ¿Qué buscaba algo? Puede. Bonita medallita, me gusta. Pelocillo, ya lo encontré. Ya no fumes, Pilar. Si no voy a fumar, no me voy a endulzar la boca. ¿Están a gusto? Pues cuando menos entre ustedes, ya no me siento tan sola. Ahora, mi chachita, te vas a encargar de abrir el zaguán. Mucho cuidado con los dieces. A mí me gusta a la gente honradita. No, yo iré. Ella tiene que cuidar a la abuelita. No, hija. Chachita no ha de querer ser una carga.
¿verdad? No, señor. Yo ayudaré en lo que se pueda. Basta y sobre que nunca hayan recibido a mi abuelita aquí. Pilar, no es necesario que la niña haga eso. Yo seguiría abriendo la puerta. Están ustedes locas. Ya tenemos criada. En lugar de sueldo le daremos el alimento de ella y de su enfermita. ¿Qué más? Pepe del Toro no puede salir, está en Bartolino. ¿Y qué es eso, señor? Son celdas de castigo para los incorregibles. ¿Le pueden entregar esto? Está bien, déjelo aquí. Thank you.
visto, ya le agarras cariño a la Bartolina, ¿no? Pues para que se te quite, ahora duermes aquí. ¡Vámonos! ¡Oh, hombre! ¡Qué estoy, Salsa! ¡Muy pupulufo! ¡Muy popocón! ¡Bueno! ¡Son como los camiones! ¡Ruidosos y correlones! ¡Oye, Pepe el Toro! ¡Pepe! ¡Compa! ¡Pepe el Toro! ¡En la Bartolina! ¡En la de los incorregibles! ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué están todavía aquí? Ya habíamos salido, pero fue ya este, man. Fíjate que llevan por la puerta y que le encuentran la pistola acá del senador. ¡Pero fue por una equivocación! ¿Equivocación? ¿Pues qué güeyes son? Bueno, vamos ya a la Bartolina, no, ya. ¡No! ¡Tampoco! ¡Tú no es tu casa propia! ¡Pelón! Amorcito corazón, decite mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, será corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, será eso, Chachita. ¿Sí? ¿Al hospital? Tengo que avisarle a Pepe inmediatamente. Nos vemos. Perdón, está en la introducción, pero sin querer oírlo, estaba usted hablando por el teléfono y oí la palabra hospital. ¿Qué está enferma, Chachita? Sí, su abuelita está en el hospital muy grave. ¡Ah! ¡Uy, hermana! Lo dije. Si sigues enferma, te vas a poner grave. Vámonos de aquí. André. Cosa. Pero cállale. Cosa. Me pulgas a otro lado. Pulgas. Pero pulgas de perro de Angora, señor Tepa. Licenciado Montes. Habla Celia. ¿Todavía necesita usted una secretaria? Sí, licenciado. Comprendo. Sí, no volverá a suceder. Iré a verlo cuanto antes. Dispuesta a todo. ¿Oíste? Dispuesta a todo. ¿Cuál? Pepe. Recibí tu carta. Olvídate de ella. Tu mamá está muy grave en el hospital. Pues vende la herramienta. A ver para qué le sirven esos centavos. Y a ver tú qué puedes hacer por ella. Está bien, Pepe. Creo que podré hacer algo por ella y por ti.
aunque esta sea la última vez que nos veamos tú y yo. ¿Por qué? Nuestras vidas tienen que desapartarse. Tú vas a salir libre, pero nunca me busques. Pepe, acuérdate alguna vez de mí. Celia, ¿tú qué traes? No te entiendo. Esto quiere decir que... ¡Esas visitas! ¡A formarse! ¡Pasar su lista! Celia, explícame, por favor. Adiós, Pepe. Adiós por siempre. ¡Esos presos a formarse! ¡Esos presos a formarse! ¿Qué pasó, maldito? No quisieron. Le dije que mi madre se estaba muriendo y dijeron que era un pretexto para salir. Entonces, se me ha ocurrido una cosa. Pero si me ayudan, a lo mejor se comprometen. Tú no mates ni hablar. Nació aquella niña. Creí que era una maldición en mi vida. Por un orgullo maldito, nunca le dije nada al padre de la chiquilla. No quise darle la alegría de ver a mi hija. Quería vengarme. Pero antes de hundirme en la desvergüenza y el vicio, me pusiste en casa de mi hermano Pepe a mi hijita. Él siempre la ha cuidado como si fuera un verdadero padre. Hasta que mi madre quedó paralítica. Tú sabes en dónde está el padre de Chachita. Aquí están los papeles y la tarjeta de su padre. Don Manuel de la Colina y Bárcena. Don. Un hombre como otro cualquiera. Pero... Ya que me voy, quisiera ver por último darle con el último aliento todo el amor de madre que le dejé en la vida. ¡Órale! ¡Mi ropa! Lo más peligroso va a ser el brinquito. Si se rompe la caja o se abre, te vas a dar en toda la chapa del alma. Te pueden mandar a las Indias Marías. ¡Ya conoceré el mar! ¡Viene la otra! ¡No me empujes, que soy decente! ¡Cómo, gacho! ¡No vas a durar duro! ¡No se humillen! ¡No se humillen! ¿Cómo, mi dedo? ¿Cómo, mi dedo? Gracias, muchachos. Buenas noches. ¿Qué? ¿Vienes de visita o te quedas a veranear, esposa? Hasta la pregunta es gacha, pues ¿qué no ve? Vengo a reventarme una soleta corta. Cuéntame, ¿qué has hecho? Pues ahora que ya me había regenerado. ¿Regenerarte tú con ese cuerpo y pero, esa cara? Pero, ¿por qué no, mi viejo? Si me habían asesinado dos chamacas, pero a toditito, tren. Una ponía los de basto en los camiones y la otra fichaba en la agua azul. ¿No? Mira, mira. Esta ya no. Se queda para el próximo embarque. Mi jefe, yo creo que esta sí cabe todavía. Va a estorbar aquí. Claro, he dicho que se queda para el próximo embarque. ¿Hay más? Queda tanto para una. ¡Hay lugar para otra! ¿Lo viste, jefe? ¡Hay lugar para otra! ¡Hay lugar para otra! Bueno, bueno, ¿para qué tanto escándalo? Llévela. Arriba. ¡Señados! ¿Dónde está Pepe el Toro? ¿Pepe? ¿Dónde está Pepe el Toro? ¡Viene! ¡Ahí nos vemos, mis cuates! Ni modo. Yo quiero a mi novio a toda ley. Si para verlo libre de perderlo, no me importa. Sálvelo, licenciado. No, muchacha, te equivocas. Te hice el amor como hombre, no como funcionario.
El amor. Nunca he creído en él. Yo siempre he tenido que pagarlo. Pero ahora veo que es algo real, sincero. Si una mujer como tú es capaz de renunciar al amor, por el amor mismo, el amor sí existe. Y ustedes los pobres son felices porque tienen amor. Entonces usted ayudará a mi Pepe. Pepe el Toro está perdido. Hay demasiadas pruebas en su contra. Estoy seguro de que ni el defensor más hábil podría demostrar su inocencia. Pero si no es culpable, estoy segura que no es culpable. El amor nos hace ciegos. Esa es la verdad. Siento mucho lo que pasa, pero no puedo hacer nada por él. Sin embargo, toma lo que necesites. Desinteresadamente. Te lo juro. Muchas gracias, licenciado. Lo único que quiero es salvar a mi Pepe. ¡Abuelita se muere! Es un caso perdido. Ya se hizo todo lo que se pudo. ¡Que no tienen compasión de ella! Está bien. Voy por el doctor. Doctor, ¿qué se hace por la paralítica? Por ella nada. No llega la noche. No pude encontrarla. Ya no vive allí. ¡Abuelita! ¡Abuelita! Señorita, por favor, venga a ver a mi abuelita. Doctor, por caridad, mi abuelita se está muriendo. ¡Me lo ha dicho con los ojos! ¡Había de ser usted! ¡Por cuidarlo, usted están dejando morir a mi abuelita! ¡Muérase! ¡No quiero volverla a ver en mi vida! ¡Doctor, venga a ver a mi abuelita! ¡Llévense a esta niña! ¡No! ¿Por qué me persigue? ¡Lo odio! ¡Muérate! ¡Cállate, chachita! Sí, papacito, por culpa de esta mujer están dejando morir a mi abuelita. ¡Cállate! Esa mujer es tu madre. Sola vez, mamá, mamá, no te mueras, madrecita, no te mueras, perdóname, yo no sabía que fueras mi mamá, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Madrecita linda, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te callaste cuando te grité? ¡No te mueras, mamacita! ¡No te mueras! Déjeme un ratito. Se acaba de morir mi jefecita. Cuestione usted que le entreguen el cuerpo de la señora para que no vaya a la fosa común. Thank you.
sido a tu mamá. Dios la haya perdonado. Ahora, toma estos papeles. Esta tarjeta. Y dile a Pepe que te lleve con tu padre. Vivirás como una reina. Todo lo tendrás. Yo no tengo otro papá que Pepe el Toro. Papá. Papá. Hijita. Pepe. Olvida lo que te dije. Te esperaré toda la vida. Quítame la medalla y compro un cajón para mi madre. Hay que acabar con él. ¡Abran! ¡Cállate, loco! ¿Qué les hago? En algo debe, ¿no? Ah, me caíste, gordo vato furioso. Que no seas gacho. Te dije que lo de la prestamista quedaba entre machos, ¿no? Te lo prometí si no te metías en mi vida, desgraciado. Pues ahora mismo le vas a hacer compañía por imbécil. ¡Es un jugador! ¡Qué hay! Se está armando la gorra en la Bartolina. ¡Qué padre! ¡Confiesa! ¡Que tú eres el asesino! ¿Por qué
ese desgraciado. Tú díselo, ¿quién la mató? ¡Fuera, loco! Confiesa la verdad. ¡Diles que yo soy inocente! No se puede, están echados contra la pared. ¡Grítales que tú eres el asesino! ¿Qué pasó con los grandes? ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Presta! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Suéltalo, Pepe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo he volteado Sonora! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro es inocente! ¡Ay! Caray, lo que es la vida. Ayer estuvo uno vivo y ¿cuál? Hoy estuvo uno la pata. Aquí son estas cosas. Mira, aquellos apenas se casaron hace un año y ¿cuál? Ya tienes tu chamaco. Hay que reponer a los que se cancelan. Y cancelar a los que se reponen. Órale, mira lo que se hizo ya, mi hijo. ¡Ay, qué torito! Hijita, ¿te volviste a equivocar? No, señora. Ahora sí ya tengo una tumba para llorar. ¡Órale, chiquita! ¡Allá voy! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven!